Mikel, ¿no? Mikel Oyarzabal ha comentado que este debe ser el camino a seguir, ¿no? Que hoy ha ganado la Real un título, pero ahora no para aquí, ¿no? Y sigue más. Gracias, Kerrik asko. Bueno, primeramente, como le he dicho a tu compañero, me he acordado pues de esos médicos, esos enfermeros que están trabajando en primera línea y que bueno, que gracias a ellos, pues bueno, están salvando tantas vidas. Entonces eso sí que es meritorio y bueno, y dedicarles desde aquí esta copa. Y evidentemente, pues como entrenador, pues te puedes imaginar, un orgullo enorme, terrible, unas sensaciones. Aparte, esta semana también ha muerto un tío mío por el tema del COVID. No sé, los mensajes que hemos recibido durante estas dos semanas de todo Guipúzcoa, el sufrimiento de mi familia, no sé, son tantas cosas. Ayer salí de Zubieta llorando tras recibir un vídeo de mis tíos, de mis primos, de mis sobrinos. La verdad es que son tantas cosas, tantos sentimientos, bueno, y la verdad es que muy contento, súper orgulloso de ser entrenador de esta Real Sociedad y de haber hecho historia, que es lo que dijimos ayer. Pero sin vuestra ayuda, sin la ayuda de esos aficionados, no hubiera sido posible, así que daros las gracias a todos. Y le doy a Sábal. Mikel, pues no te voy a mentir, o sea, estaba muy tranquilo. ¿Por qué? Porque es Mikel y porque Mikel aparece en las grandes ocasiones. Entonces, en ese sentido, lo he vivido con tranquilidad, como he vivido prácticamente casi todo el partido, porque veía bien a los jugadores, concentrados. Creo que habíamos trabajado bien entre semana y la verdad es que, bueno, aunque era nos jugábamos algo importante y los jugadores eran conscientes, creo que hemos hecho un gran partido y hemos sido justos merecedores de ganar la Copa. Turno para Roberto Armajo, que viene a ser. Hola, ¿qué tal, Imanol? Muy buenas. Hola. Sorionak. Sorionak, te lo diría 100 veces si hace falta. Justo antes del partido hemos compartido, nada, 2 segundos y ya verte los ojos en ese momento en el autobús, ya la sensación que tenía uno era que, bueno, coño, que íbamos a ganar la Copa, o que ibais a ganar la Copa, ¿no?, esta noche en la Cartuja. Mi pregunta es muy sencilla, los últimos minutos, ¿cómo los has vivido?, ¿qué has sentido? Joder, ¿estabas convencido de que, confiado en que, bueno, no iba a haber ningún susto? Eso por un lado, y por otro, ¿cuántas lágrimas has derramado? Porque yo he derramado muchas. Sí, pues yo desde ayer, porque justo cuando salíamos, la despedida de los aficionados, un mensaje que me mandó mi familia, mis tíos, primos, sobrinos, el fallecimiento de un tío mío por el tema del COVID. Son tantas sensaciones y bueno, y evidentemente todos los mensajes que nos han llegado estas semanas de todos los aficionados, pues te puedes imaginar, tú has llorado, yo he llorado, creo que casi toda Guipúzcoa hoy ha llorado cuando el árbitro ha pitado el final. Se han hecho eternos esos últimos 8 minutos de prolongación, porque hasta entonces, bueno, yo estaba bastante tranquilo porque veía bien al equipo, pero evidentemente sabemos que el Atleti además es un equipo que aprieta hasta el final y cuando empieza a colgar balones no es la primera vez que hace gol en los últimos minutos, pero bueno, que no hubiera sido justo que hoy el equipo no hubiera sido campeón. Se lo merecen los jugadores, os lo merecéis vosotros, se os merecen los aficionados. La verdad es que muy, muy orgulloso de ser el entrenador de este club, que tanto pasión y tanto nos da y tanto nos quita. Y bueno, la verdad es que muy, muy, pero que muy orgulloso y a la vez muy, muy emocionado. Turno para John Cuezva de Radio Marca. No, para Soriona y Manol, también es que quería preguntarte por dónde crees que se ha ganado el partido. Y ha dicho una frase Merino ahora, un poco alabando y hablando un poco de ti, que ha dicho, hay que darle las gracias a Imanol por haber visto hace año y medio
lo que nadie había visto. ¿Qué viste, Manol? No, lo que tengo que dar yo es las gracias de tener la plantilla que tengo y los jugadores que tengo. O sea, un entrenador no es nada sin sus jugadores. Y bueno, yo he ayudado un poquito. Esto es mérito de ellos. Tengo una gran plantilla, ellos lo saben. Y ellos son los artífices. Yo he tenido la gran suerte de estar en el momento justo y en el sitio adecuado. En ese sentido, agradecerles de corazón por todo lo que están trabajando desde que yo me he hecho cargo, por el día a día, por todo lo que han transmitido a los aficionados, a toda Guipúzcoa, y por haber hecho felices a tanta gente. La verdad es que se lo merecen porque han trabajado una barbaridad y yo tengo la gran suerte de tener un equipazo. La clave en la personalidad, una vez más, que hemos demostrado. Creo que desde el inicio se ha visto a la Real de siempre, tranquila, con balón, intentando hacer bien las cosas, siendo valiente en la presión. La verdad que en ese sentido también muy, pero que muy contento, porque no es fácil ante semejante rival, en semejante escenario. Es que son tantas emociones que con casi la mitad de esta plantilla estaba yo hace 4 o 5 años en segunda B peleando por los campos de Vizcaya. La verdad es que no os podéis imaginar la ilusión y la emoción que puedo sentir en estos momentos por haber sido capaces de darles esta alegría a toda la afición churiurdi. Marta Gonzalo, el desmarque. Ay, sí, Manol. Igual que todo el mundo, unirme a las felicitaciones, porque la verdad es que estamos aquí vibrando todavía, tenemos la piel de gallina, así que enhorabuena. Y bueno, la verdad es que en las redes sociales están pronunciando todos los aficionados de la Real, están como locos, lo podréis ver cuando volváis. Entonces, me gustaría que les dedicaras unas palabras a todos los aficionados que, sin poder estar aquí en la Cartuja, pero se han arropado sin ninguna duda desde el principio, desde hace un año hasta ahora. ¿Y qué les dirías a ellos? ¿Qué les diría? Pues que este triunfo, como lo dije ayer, era por ellos. Ellos han sido nuestro motor, aunque no hayan estado. No solo estas dos últimas semanas, sino siempre que hemos perdido, siempre que el equipo no ha dado la talla, siempre he recibido muestras de cariño, de ánimo, también de vuestra parte, y eso no sabéis cómo se agradece. Entiendo que también seguramente será porque algo hemos hecho bien, ¿no? Seguramente lo que ha transmitido este equipo durante estos dos últimos años les hace a todos esos aficionados sentirse orgullosos, pero evidentemente faltaba la guinda. Ayer dije que todos los mensajes que hemos recibido iban a ser nuestro motor, y así ha sido. Sin ese aliento, sin esos mensajes, sin ese motor, hoy no hubiéramos sido capaces de ganar. Entonces, evidentemente, va por todos ellos. Turno para Julio Suárez, de La Sexta. Hola, Imanol. Muy buenas noches. De parte de Jugones, de La Sexta, de mi persona también, enhorabuena. Yo, dos preguntas. Uno, ¿a quién le has mandado el primer mensaje en cuanto has llegado al vestuario, o la primera persona con la que has hablado, el primer mensaje que has recibido? Y la segunda, me lo dijiste ayer, te la pregunté y me dijiste, pregúntame la mañana si ganamos. ¿El tema de la promesa ya lo has meditado, lo atienes o cómo lo vas a hacer? Bueno, un abrazo, Manuel. Gracias. Primero, evidentemente, a mi mujer y a mis hijos, que son los que me sufren todos los días. He estado insoportable, lo tengo que admitir, durante estas dos últimas semanas. Y ellos son los que me han sufrido. Llevo 6 meses, Zubieta, casa, Zubieta. Creo que en 6 meses he dado 4 paseos con mi mujer y han sido por el monte. Voy a casa y estoy con la mascarilla. Intento no cenar con ellos. La verdad es que me han sufrido y me han aguantado lo indecible. Entonces no puede ser de otra manera. Ha sido para mi mujer y para mis 2 hijos. Y luego, evidentemente, como he dicho antes, esta semana ha muerto también un tío mío. Hace 36 años... esta semana falleció mi madre cuando yo tenía 13 años. Te puedes imaginar cuántas emociones
contenidas por encima jugándonos lo que nos jugábamos. Pero una vez más, el motor ha sido la afición. La verdad es que se lo dedico a todo Guipúzcoa, a toda la afición, a toda la familia, a todos vosotros, que esto es de todos. Gracias. La promesa luego la vas a ver. Cuando acabemos la rueda de prensa, la vais a poder ver. Turno para Chema Olida en Radio Euskadi. Bueno, el Gabón, Tazorionak. Hace unos momentos escuchábamos al presidente, a Joaquín Aperribay, decir algo así que hoy no ha terminado nada, solamente la final de la Copa, pero que si era el comienzo, él creía de algo muy importante, de otras muchas cosas que han de llegar en los próximos tiempos. ¿Te ves? Tú has sido el que ha conducido el equipo hasta este primer triunfo importante. ¿Te ves al mando de la nave realista en los próximos tiempos, peleando precisamente por eso de lo que hablaba el presidente? Me voy a quedar en 50 kilos. No sé. La verdad es que esto exige mucho. Creo que es lo más difícil, entrenar al club que sientes, al club que quieres. Pero evidentemente, cuando ganas, no hay nada más grande y más grandioso que poder hacerlo con tu club. Enormemente agradecido a Joaquín, a Roberto, cuando apostaron por mí. La verdad es que, bueno, dijimos que queríamos hacer algo grande y seguramente lo hemos conseguido antes de lo que todos pensaban, pero ha sido gracias a todo el trabajo que han hecho los jugadores. Turno para Roberto Armajo, que en la SER. Y Manol, te estamos todos felicitando. Yo voy a cambiarte. Yo, y si en vez de felicitarte te digo gracias, es que ricasco, ¿qué me respondes? Pues que gracias a vosotros por cómo me habéis tratado y por cómo me tratáis. Siempre he dicho que siento un gran respeto por todos vosotros y también gracias a vosotros. Última pregunta para John Cueza de Radio Marca. Sí, yo quería preguntarte, Manol, ¿qué supone para el club el ganar? Hoy el club le ha dicho a una generación de chavales de menos de 30 años que se pueden ganar cosas siendo de la Real Sociedad. ¿Cómo crees que va a cambiar el club este día de hoy, esta noche que es historia de la Real ya? Bueno, yo creo que tampoco nos tiene que cambiar mucho, porque creo que se está haciendo un gran trabajo. No hay duda de que esto también es parte, esta copa, de toda esa gente que trabaja en la cantera. Desde aquí darles también mi enhorabuena, porque sin el trabajo de ellos sería imposible que yo pudiera disfrutar de esta plantilla que tengo. Entonces, yo creo que desde hace años estaba trabajando bien. Es verdad que hemos conseguido algo grande, que no sabemos cuándo va a ser la siguiente. Esperemos que no tarde, que no pase tanto tiempo como ha pasado esta. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra ilusión, pero bueno, vamos a disfrutar de esta como se merece. Llamar también a la cautela por el tema de la pandemia y decir a todos los aficionados que ya habrá tiempo de poder celebrar esta copa como se merece. Está aquí la rueda de prensa, Manuel. Antes de acabar, me voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado, si me permitís. Me da igual si es modo aficionado o modo forofo, como lo queréis llamar. Esto va por toda Guipúzcoa. Esto va por todos los que sienten la Real. Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh? ¡Erreal, ale! ¡Irabazi arte! ¡Beti egongo gara zurekin! ¡Vamos, Real! ¡Aupa! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau!
ser